Hay tiro de esquina para San Martín de San Juan. Ya vino el centro. ¡Gol! Iñiguez. Media hora de este segundo tiempo. La recupera San Martín y va con Denning. Denning escapó de Denning. Atención. Gran jugada de Denning. Su golazo, ¿eh? La tiene Denning. ¡Gol! Falta, tiro libre. La jugaron rápida para Denning. Denning remató. ¡Gol! ¡Gol! La pidieron corta para Fisore. Lo soltaron, vino Fisore, el centro. ¡Gol! Denning. ¡Gol! No se le ocurre nada a Lanús. Va girando Denning, la hizo bárbaro. Ahí va Denning, un golazo. Denning, ¡gol! ¡Gol! Sí, golazo. ¡Golazo! ¡Golazo de San Martín de San Juan! Puso el cuerpo, giró, remató todo. Todo de Denning. Sin embargo, el Pampa le va a pegar. ¡Ah, jugada preparada! La metieron al área. ¡Gol! Del equipo sanjuanino, el cambio de frente es para Montaña. Aparece Montaña libre por este sector, encara la marcación de Brites. Pasito para aquí, pasito para allá. El toque hacia el medio y la recibe Salas, cruzado. El rebote quedó para Montaña, el centro de Montaña. Le va a pegar el rebote, gol. Denning, gol. Del Santo Sanjuanino, gol. Pampayela, a ver, segundo palo Mati, a ver si la baja, no le pegó, palo, rebote, ¡gol! Denning, ¡gol! Le iba a pegar Luna, dale, Luna para pegarle, mete el centro Luna, gente como se pone con Denning que lo pintó 31 contra 31, Vareiro no pudo, lo pegó de lejos Castellani, le pegaba a Denning. Uy, qué susto. Montaña, bien por Montaña, en velocidad tocó para Denning, bárbaro Denning para hacer la individual. Denning pegó en el palo. Esa iniciativa de proyectarse al ataque no ha cambiado el celeste. Denning pasó bárbaro. Denning está fresco, recién entró, sacó el centro de Bortoli. Se terminó cerrando después. El toque vino de Rocullera para Zagarzazú y este encontró a Denning para que juegue de primera. Le queda Zagarzazú. Pisori para Denning. Gira bien Denning hacia afuera. Sí, arrancó Denning. Se viene Denning. Lo corre Busto. Sigue Denning. Apura marcha Denning. ¡Qué hermoso! ¡Qué lindo lo que le hizo Denning a Gigliotti! Gana Pucheta. Juega por la raya Pucheta. Entregó para Denning. Aguanta contra Figal. Gira para acá, para allá. La tiene Denning. Bien, Denning. Va la pelota para Denning. Gira bien Denning. La juega hacia adentro para Pelatay. Pelatay hacia afuera. Entregó la pelota para Montaña. Lugo para Denning. Devolución para Lugo. La pide en el área Molina. Pelota para Denning. Fracasó. Le quedó a Molina. Gol de Pelatay. ¡Gol! Tarde noche. Arrancó Denning, se fue, viene Spinazzi, vale, Denning, vale, centro, ¡gol! Barcelona. Pasando al ataque, gana peleando la Villarruel, le quedó a Denning, centro. Creo que nada, ¿no? No, casi nada. Denning la tira al área, pelota para Villarruel. Tocando la pelota para Agüero, viene Agüero. La pelota puesta muy buena para Denning, pero el control es clave. Resolvió bien de cualquier forma. Viene Denning. La perdió Aquino. Montaña va al 32. Montaña, Denning. Casi la clava en ángulo. Jugando al medio para Lugo. Abierto Montaña, le dio a Lugo. Le quedó a Denning. Hay a ver qué hace Denning. Sigue Denning.
colocado más como centro delantero. Perdió la pelota el propio Márquez. Se viene Denning, buena trepada. Upa, le engancharon desde atrás. Sierra. Denning. Denning pasó ante la presencia de Enrique. Denning, falta. La falta es de Benítez. Van a empatar, parece que van a empatar. El Pampa que la ver, metió una pelota fenomenal. El Pampa, el cabezazo. Para Luna, Luna que la da para Denning. En la marca está Aguirre, Denning gana. Se viene San Martín, aquí está Denning con el centro para Toledo. No llega Toledo, tampoco lo hace Lugo. Pelota para Escobar, Denning. Denning. Arranca Denning. A ver qué hace Denning. Pasó Denning. ¿Y quién lo para Denning? Lo tocó de atrás. Lo tocó Reynoso de atrás. Venga para acá. Los apellidos. Atención, que se viene la contra. Ojo con Denning. La tocó por la derecha para Villarro. Viene Denning siempre por el área. Un taco que no prospera. Lo que acaba de dilapidar por el medio. Abrimos la cancha. Va Denning, remata al arco. Batalla que responde. Metiendo la Saloni, la pelota al medio, viene para Denning. Aquí la tiene Denning, jugando atrás Denning. El a ver, Martínez que va, le queda para Denning. Denning al arco. Lo digo de primera, por arriba. Rucullera y el córner de Rucullera. Lo que acaba de... Como ustedes las chicas en el shopping tarjetea. Viene Denning. Denning de frente, le puede pegar, ¿eh? ¡Remató! Por arriba, lo noqueó, lo noqueó. Aquí está Chávez, tocándola para Fisore, la pide Lugo, la van a meter seguramente para Denning, está mejor San Martín ahora, ¡Denning! El arquero Herrera, Lazzaroni, aquí está Lugo, cambiando la pelota para Denning, espera Chávez, espera Lazzaroni que fue de nueve, ¡Denning! ¡Denning el buscapié! Apareció por marcar Cotuño. Marín, el lateral que llegó de Boca, exactamente, está en el banco de los suplentes, ¡Denning! El centro para Toledo, tapó García, tapó García, tapó García, una atajada extraordinaria. El partido que vinimos a ver. La pelota viene buscando justamente a Molina. Le venía quedando a Denning. Esta vez el protagonista absoluto de la jugada fue Montoya. Buen remate de Denning. Abajo el arquero de la crema. Y mérito de Montoya además porque, como decíamos antes del arranque del segundo tiempo, está jugando con el sol en contra. Lindo remate. Aquí está la pelota y un equipo la tiene a disposición. Los rivales tienen que dejar los 9-15, dale. Viene buscando la pelota el correntino Denning, el que lo venía marcando en primera instancia. Ahora el Uribarri, Uribarri la saca, centro de Denning. El cabezazo en el segundo palo, solito Montaña. Se toma la cabeza. Dejando los hilos del conjunto San Juan y lo pone para Denning. Está esperando Toledo ya en el área. Denning, va Emanuel. Denning, se viene Denning, se viene San Martín de San Juan. Pelota al medio, ahí está Salas que le metió para Luna. Tapado. Tapón atrás, saliendo ante los centrales. Dejando para acá Sierra ahora. Buena pelota para Denning. La dejó pasar bien frente a Sánchez. Ahí viene Denning. Está llegando Toledo por atrás. Aparece Salas. Pelota al medio. Luna que no podía. Luna que tuvo una ya. Está para hacer en todo el territorio de la República Argentina. La nochecita, la tardecita. Como quieras llamarlo. Aquí en San Juan tenemos un paisaje hermoso. Se viene Denning. Va Denning al arco. Las manos de Mariano Andújar. La precisión para poder hacer de esas jugadas con... Atención que quiso sacar para atrás, está peleando el cabezazo, va a venir ahí en la línea Junque, señores. Le pasó por arriba a Andújar, estaba el primero de la... Amague, le queda a Franco Lazzaroni, sale por lo bajo para Luna, la pide desesperado por el otro costado de Salas, prefiere meterlo por el medio para Denning. Está llegando Toledo también, va a la contra, cinco camisetas de Estudiantes frente a cuatro de San Martín. Abre para Salas, se viene el Santos para Denning, allí está, mano a mano, media vuelta, va Junque, allí estaba, justito, Salas que la pone por acá. Al medio para Luna, Luna, Luna que descarga para Salas, Salas por aquel costado de Denning. Señores, qué buena posición. Hablando de San Martín, de San Juan, quien nos suma, de Juan Ballesteros. El enojo de la ballena ahora es con Pompey, dice, y se ríe a la vez. Bancame que está Denning, ahí está Denning. Ray, rebote y vale, Toledo, travesaño. La pelota que le queda para Montaña. Montaña abrió para Denning, atención con esto, puede ser, le digo de derecha, la pelota rebotó el arquero Arias en dos tiempos. Es el centro delantero y allí la recibe de espaldas al arco, solo Denning, la pelota venía para Denning, Denning está enganchando, le cometen falta al delantero y habrá tiro libre para San Martín de San Juan. Los únicos que no se dieron cuenta que estaba solo Denning fueron los defensores de Unión. Fíjate el enojo de Brites, en vez de protestarle a Delfino, uno está acostumbrado que cuando le cobran la falta al defensor lo primero que hace es decir no lo toque, no, acá... Recuperándose de una distensión, primero con la camiseta de Huracán cuando empiezan a caer las primeras gotas de la tarde. Así se viene buscando la pelota de Denning, aquí la tiene Denning, se viene otra vez a Martín, insiste Denning, le hizo bárbara, se mete en el área, va Denning, terminó salvando junto a San Román, que bien lo ha hecho. Es un gol de Ávila, o al menos un mano a mano entre él y Ardente. Así peinaba Toledo, la viene buscando Denning, atención con Denning, le digo por arriba Denning. Domina Sala, se frena Sala, la jugó Sala, viene para Montaña, enganchó Montaña, la hizo bien centro con zurda.
a Insaurralde, a Silva también. Toledo, que bien que la hizo esta vez. Viene para Denin, va Denin, encaró Denin, le pegó Denin. Luis Burruchaga todavía tiene un gesto bastante adusto. Venía el pase de sala, señoras y señores, ahí está Denin. Otra vez Denin, andaba merodeando el área. Para Fisore. Se cerraba González, la pide otra vez Daniel González, pelota para Denin, lo marca Lautaro Acosta, va Denin, va Denin, va Denin en el centro, ahí está Toledo, de frente viene Sala. Fíjate Matia, Matia también asciende. Por aquel lado ahora Francisco Matia, busca la pelota Aguilar, el toquecito es para Denin, tiene descarga con Aguilar, pelea y aguanta Denin, muy bien André Bragiri, ahí va Denin, centro va Toledo, quedaba lejos. Pérez gana por este lado Salas, aquí está Sala, juega para Denin, por arriba, sí. Sobre Gilabert, arco Gilabert, Denin gira, bien Denin, giro y no lo pueden tomar, Lamberti de atrás, le hizo trasta a Villares, tiro libre y además... Tarjeta amarilla. El sector opuesto donde está el Vasco Aconzábal, se va a llevar la pelota, le cometen falta, atención, la falta sobre Denin, la falta sobre Denin y un tiro... El primer, haber sido el jugador que más tarde debutó en el fútbol argentino, más veterano. Denin, Denin le pega de afuera... Fisore devuelve y ahora contragolpe, 3 contra 4. En cabeza Denin a toda velocidad, acompaña a Salas, a ver qué hace Denin, la tenía que haber largado antes, ya buscó la falta y el árbitro pita, cobra, tiro libre y... Maxi Lugo. ¿Es por Gilabert el tema? Sí, señor. Zucchi no, Denin tampoco falta, infracción de Godoy que está amonestado, ¿no? Sí, señor. Sí, claro. Y ahora Villarruel, ¿quién va? Denin, aquí la tiene Denin. Usa la pelota ante Ortiz, sigue Denin, sigue Denin. Sin falta Paul Fernández, pero es para allá. Marcar infracción Vigliano. Cerquita está Daniel González. La pelota va, sin embargo, a Denin. Aguantando frente a Vera. Toca Denin. Pelea Denin. No lo pudo capturar el paraguayo. Atención el remate. Cuando no llegaba Vera. El derechazo de Denin. Pelota de Rey. Muy bien. Que mete la pelota. Buen anticipo de Capelli. Le va a quedar para Denin. Arranca Denin. Atención. Se viene Denin. A ver qué hace el correntino. La pone Denin. Le quedó para Martínez. Intentaba el 24.